Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Dream Life Valley. Aquí en el Rincón de Pensar hemos encontrado los cazadores. Bueno, hemos resuelto algo del misterio, pero todavía no lo entero. Pero hemos hecho la misión que era. Los calcetines robados de este Donald. Y ahora vamos a intentar hacer otra misión. Que mirad, me quedan de estas que están ya medio empezadas, así, ¿no? La hemos despejado. Pero aquí no sabemos lo que quieren. O sí. Quieren desbloquear. Bueno, esto es requisito. Esos son los requisitos. Pero hasta que no hable con ella, no me dice qué es lo que hay que hacer. Cuando no le pide ella la misión, y tengo aquí un montón, ¿eh? Pero voy a quitarme de medio, a ver si voy a intentar quitarme de medio esta. Por ejemplo, vamos a hacer esta de Elsa. Como en casa. Elsa quiere sentirse un poco más a gusto en Dreamlight Valley. Decidís preparar unas cuantas comidas inspiradas en Arendelle. No da recompensa muy poco. 350 para lo que vamos a hacer. Tenemos que reunir. Vale, tenemos que hacer un sirope de diente de león, ¿no? Y tenemos que reunir un limón, 5 dientes de león, que son flores, 3 ajos. Diente de león tendré algunos yo allí en mi casa, pero vamos a pillar alguno por aquí, porque está. No me acuerdo si está en este bioma. No, aquí en la playa, no. O está en, en el prado, eso, ¿cómo se llame? La pradera, o en la otra, en la plaza. Ajo tengo, cebollas tengo. Y un vial. Vale, pero es que yo los tengo. A lo mejor tengo que meterme en mi inventario. Hay veces que no, otras veces sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ir a casa. Sí. Vamos a ir a casa. Adiós, Donald. Adiós. Don Donald. Don Donald. Vamos a ir a casa. Bueno, vamos a mirar dónde hay diente de león, qué bioma, porque voy a pillar alguno más, por si acaso no tengo bastante. Supongo que sí, ¿eh? Pero esos dos biomas se ven, bueno, las cosas se ven en colección. ¿Dónde voy? Para atrás. Colección, recolección, creo. Colección, recolección. Sí. El diente de león es amarillo. Girasol. Este está en la plaza. Hasta, vale, ¿dónde vamos? Vale, fuera. Arriba. En la plaza, ¿eh? No quiero nada contigo ahora. Ahora voy con Elsa. Le toca a Elsa. Son amarillitos. Ahí está, creo que uno. Ahora lo vemos. Que tengo en casa, ¿eh? Pero bueno. A ver. Sí, mira, ¿ves que pone el símbolo de la misión que tenemos? Vale. Creo que no hay que recogerlos, pero vamos a recoger si los tenemos, no hace falta. Pero vamos a recoger por lo menos los dientes de león. Si hay. Hay siempre una cebolla. Mira, qué chulo. Voy a cogerla. Una. Bueno, diente de león, poco. Hay pocos, ¿no? Aquí esto no es. No se puede coger la maceta. Madre mía, si no hay un diente de león aquí en el mundo este. ¿Cuántos necesito? ¿Cinco? ¿Cinco? Pues mirad, como por unas prisas, chicos. No hay. Algo aquí, sí, a ver. Dos. Que tengo guardado, pero vamos. Tres. Es que para cuando te piden algo no hay. Y hasta que se regenera, pues tienes que esperarte un rato. Y mirad, no hay. Es que no hay. Realmente no hay. Voy a pillar la cebolla. Tengo. No sé si tengo guardada, me parece que sí. Pero vamos. Cebolla ya está. Ajo no voy a parar por ahí a buscar. Que es fácil. Pero precisamente eso no. No me corre prisa. Aunque no quiero. Pilla el ajo. Aquí otro. Cuatro. No, a ver, 5. Tiene que haber suficientes cosas para ser. Valga la redundancia. La redundancia. Para ser autosuficiente. O me pasa uno. O no hay manera de que haya 5 malditos dientes de león aquí. Y tengo que gastar yo de los míos. Eso no vale. Que me sablean siempre las misiones. Bueno, pues te aprende tiempo. He perdido tiempo valioso. Lo siento, chicos. Creía que podíamos ser autosuficientes. Y no. No hay 5 dientes de león en la plaza. No hay 5 malditos. O no lo he visto. O a lo mejor visto, se me ha pasado alguno. Pero no hay. O sea que vamos a. No sé si están por aquí. Las flores. No. ¿Dónde tengo yo las flores? A ver. Ven para acá. ¿De qué son estas? Aquí. Ya he visto dientes de león. Había 3. Tampoco tengo tanto, ¿eh? No. No. Siempre vio naranja. No. Quieto.
Y los otros son girasoles. Uy, uy, uy. Pero yo tengo flores por algún lado. A ver. Aquí flores. Pero verás tú. Aquí vamos a liar. Que no tengo diente de león. Sí. Ahora sí. Va, bueno, si estaba ahí puesto. Si es que no. Estoy yo también. Transferir. Vale, pero me quedo con. Eran 5. ¿Qué haces tú? Vale. Y 6 para acá. Ahí. A ver. Diente de león. Ajo lo tengo ahí dentro. Limón también. Y vial hay que hacerlo. Venga, vamos. Pero que. Porque no hay suficiente. Que, por ejemplo, si no llego a tener recogido, tengo que esperarme un montón. A que salga. Alguno, ¿no? Eso no es. Transferir. Bueno. ¿Por qué no se puede dividir? Era un limón, ¿verdad? La voy a liar. La voy a liar. A quedan dos. A ver. Ajos, 3. Ajos, no lo tengo aquí, ¿no? ¿Aquí no había ajos? Sí. No. Que no había símbolos de eso. Están aquí. Tranquilo, que están aquí. No sé yo. De sobra. ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde? ¿Dónde no busque? Donde yo no busque, voy a dejar esto. De paso voy a dejar esto. Aquí. Vale. No, no os pongáis así, que es que no sé dónde dejo las cosas. ¿Qué queréis? Transferir. Ahora. ¿Cuánto ajo? Ya, ya lo sé. 3. Bueno, pues, 3, voy a dejar 3. Ya. Que loco me hago un lío. 3. No, comer no. Dividir. 2, 3. Vale. Y 29 para. ¿Para dónde? Abre esto. Un momentito. Abre esto un momentito. 29 aquí. Vale. Y ahora tenemos que hacer el vial. Menos mal, que eso por lo menos. ¡Ah! Vial vacío. 1. Madre mía, me quedo sin vidrio de la vez casi. Menos mal que es la arena es fácil de pillarla. Continuar. Venga, vamos a buscar a Elsa. A ver si esta misión siendo muy pesada. Pero es lo que digo, que si no hay suficiente, que poco diente de león hay, todas esas cosas. Si no es suficiente, te tienes que esperar y tú no tienes. Por eso hay que farmear y guardar especie de todo, o casi todo, pero que dura. Venga, vamos a buscar a Elsa. A ver, tampoco sabes cuánto te van a pedir, está comiendo. La chica esta, pero le voy a marcar si puedo. No, bueno, igual. ¿Para qué marco el restaurante? Es difícil pillarlo porque tarda un poco en quitarse eso y cambiarse de personaje o de algo. Venga, pues, no se voy tan pronto de aquí. Esta muchacha de mí come mucho. A ver, pizza margarita, te va a quedar con la gana. Te tengo ya al 10. Bueno, vamos al limón, el diente león, el ajo, cebolla y el vacío. Para hacer una. Lo que sea. Toma. Morena. Vale. No te acostumbres, ¿eh? Hola. Oh, esto es perfecto. Este ingrediente. Esos. Deberían ir muy bien. Ajá. Ahora a mezclarlo. No querrás que lo mezcle yo. Ya está. Es justo como recordaba. ¿Sabes? Ya empiezo a sentirme un poco más en casa. Ahora, además del sirope de diente de león, trigo y mantequilla, vamos a necesitar un pez. ¿Cómo? Recuerdo que utilizamos un pez especial, un arenque brillante que solo aparecía en el claro de la confianza en días lluviosos. Bueno, pero si no llueve. Ah, y aquí está el sirope de diente de león que preparamos juntos. Te lo dejo para que lo guardes. Bueno. ¡Qué divertido! Sí. Un día lluvioso. Y me tengo que esperar a un día lluvioso para seguir con este capítulo. Vamos a ver si da la casualidad. Vamos a dar verdurita al bicho este. Verdurita que era un. Una zanahoria, ya está, ¿no? Oye. Qué pocas tengo, ¿verdad? Se le tenía antes muchas verduritas. Vale, vamos a dársela a Olaf y así subimos la amistad. Aunque no sé si cómo le tengo de amistad, si a lo mejor tengo a tope. Oh, estás aquí. Hola, hola. Menos tonterías.
Tengo tu pedido. Si a lo mejor tengo a tope. Ah, no, no está el 7. Vale. Esto es lo que tienes que darle caña. Me encanta que es. Ay, tenía razón, me encanta. Sí, adiós. Vale. No, adiós, no, que tengo que hablar contigo también. Que mantengo un poquito de conversación diaria, ya que estamos aquí. Buenas. A ver si se pone a llover, que no estaba lloviendo antes. ¿Qué pasa? Venga, hablamos un poquito con él. Para que suba la amistad un poquito más. Vale. Oh, gracias. También nos dan 100 Dream Light, que nos van a hacer falta. Y hola. Seguimos hablando. Tengo algo para ti. A ver si tengo algo de verdad. Pues no. No tengo nada de lo que pide. Que esto sube, eso sube mucho. Pero vamos a dar, yo qué sé. Como tengo muchas fresas de estas. No sube nada. Es igual. Bueno, pues vamos a ver eso. Fuera. No me voy, me voy. Este que es me, el viva, mejor día de que mi me vida. Pico y quiero subir al 10. Y no, no puede ser. No está lloviendo. Y ese... Claro, como el claro. Claro, confianza, ¿no? ¿Qué? Aquí. Puede ser que aquí esté lloviendo, ¿eh? Esto es así, la vida es así de injusta. Pues no está lloviendo. Sí, injusta, sí. Te podría poner a llover, macho. ¿Y cuándo está? Tengo que aprovechar un día que llueva y... Pues además, como no llueva dentro de 2 segundos... Ya que está iniciada la misión, podía llover, ¿eh? Aquí encontramos, si picamos, encontramos arcilla, ¿eh? No siempre que piquemos ni nada, pero hay arcilla. Y me voy a llevar esto, me voy a llevar al sitio civilizado. Es que para pasar de un lado a otro, de momento, solamente puedo hacer así. Muebles. Vale. Tramo de muebles, el menú de muebles. Cuando se active esto, te va a activar, vale. Y ahora nos llamo, vale, a la de la tienda por ahí, a ver, ¿dónde está? Que me deje, algún lado que me deje, por ahí. Vale, salimos. Y ahora nos vamos con el mapa al pozo. Al pocito. Vale. Vale. Y ahora, lo malo es que a lo mejor se va a poner a llover. Si estoy haciendo, grabando otra misión, y tendré que interrumpir, como dicen, la emisión para conectar con como en casa. Bueno, tengo que vender algo, creo que sí tenía 50. Oli, ya. Tenía 50 de estas. Por lo menos esto. Y esto. Y 50 plátanos. Hombre, me he dado cuenta yo de 50 plátanos. Esto también lo vendo. Los limones también. Sí, esto también. Estoy por vender los cocos. Vale. 3.000 moneditas. Tenía yo ahí. Y no llueve. Y no llueve. ¿Qué hago? ¿Cómo está el cielo? Está un poquito nublado. Pero no. Sí, pero no. ¿Qué hago? Pues corto este capítulo aquí y voy a intentar hacer otra misión ahora, empezar a grabar otra misión y ya está. Y si veo que llueve, pues me vende aquí. Uy, no voy a acordar, es un día lluvioso y ahora sale más el sol. Bueno, pues corto aquí, ya si eso lo uniré cuando sea. Es que esto no puede ser, estas cosas no. Esto es una tradición. En fin. Yo luego ya cortaré y vosotros ya seguiré luego la grabación cuando sea. Hasta luego.
Hola, amigas. Sí. ¿Tienes un momentito para hablar? Hola. ¿Ah? ¡Hala! ¡Lo has conseguido!